Hola gente, espero que estén bien. Nuevamente Mariana y con nosotros una sorpresa hoy. Vamos a, vamos a hacer un experimento. ¿Qué pasa si reemplazamos a Leandro por un robot? Hola. <ríe> <ríe> bueno. Tenemos buenas razones por para no para... reemplazarlo con un robot, me parece. <laughs> Oye, por ahí, es, la, es, más es la primera iteración esta. Eh, las, los próximos modelos van a, seguramente van a ser mejores aportes. Pero eh, por lo menos. Soy el 1.0. <laughs> Ese cierto encima. <laughs> Compramos uno barato en China, por, eso. por lo menos no pide plan dental. Claro. No hay que alimentarlo. No viene con reclamos que esta hora no, que esta hora sí. Vos le pones, ¿lo encendés? pones on. Y el tipo ya está listo, a ver. Este robot hace huelga también. <laughs> está programado por Leandro, entonces <laughs> es el problema. <laughs> oh. ¿Cómo les va, chicos? Bien, ustedes cómo andan? Bien, bien. A ustedes podéis decir al robot y a mí o a Marcelo y a mí. A Marcelo y a vos. ¿Al vamos robot? a ver. Ah, okay. Lo estoy ignorando. Si por esto ahora. funciona, vamos a automatizar todo acá, ¿eh? Vamos a hacer tres robots. <laughs> Próximo programa. Seguro sale mejor. Me gustaría poner a dormir, si se me permite la expresión, una serie de preconceptos que tiene la gente ¿sí? cuando se trata de esta, esta cuestión de la automatización. Entonces, vamos a ver si con la ayuda de ustedes lo enfrentamos desde todos los winners. ¿Te copás, Leandro? Vamos, vamos, vamos a, vamos a intentar, desde el lado humano, defender la automatización. Eso, eso mismo, sí. Porque en realidad lo que se teme con la automatización es que los seres humanos ya no sean necesarios, ¿no? Se busca presentarlo como un proceso de deshumanización. Cuando en realidad. Lo que hemos visto sí, a lo largo de la historia es que la automatización lo que hizo fue liberar a los seres humanos ¿sí? de trabajos muchas veces inhumanos. Eso es lo más importante, el, el tema de cómo se trabaja, cómo se trabajaba en otras épocas, la, el esfuerzo, el sacrificio del cuerpo y de la mente también. Porque hacer ciertos trabajos repetitivos sí. por ahí eh, generan, en, tanto en el cuerpo como en la mente... Digamos, daño muchas veces. Yo creo que el error fundamental parte de, una vez más, ¿sí? de no, no comprender ciertos principios de la economía. Si uno no entiende el rol que tiene la valoración, la valoración individual en una economía, uno tiende a perderse rápidamente, ¿sí? a extraviarse. Lo que la. Automatización viene a, digamos, a ser más eficiente, no es simplemente el uso de recursos, de recursos así en general, ¿no? sino de recursos económicos. Esto es importante entender. Es decir, el recurso, el recurso natural, se convierte en recurso económico a raíz de un descubrimiento y de una, una invención humana. Eh, un ejemplo de esto puede ser el, el petróleo, ¿sí? que en algún momento hallar petróleo era considerado una, una maldición, porque no, no, se, no se entendía, eh, o no se, no se le encontraba utilidad, hasta que eh, se descubrieron usos nuevos para el petróleo que convirtieron en ricos a los que encontraban petróleo. Si nosotros pensamos que es simplemente la máquina la que toma decisiones, ¿sí? eventualmente, si, si, esto, si avanzamos en este proceso de automatización y las máquinas terminan tomando decisiones en lugar de los seres humanos, ¿cómo es que estas máquinas tratarían el petróleo sin la intervención de la mente humana? Antes, antes del descubrimiento del petróleo, la máquina no tiene manera, de, por más compleja que sea, no tiene manera de saber para lo que sirve el petróleo. Es gracias a la valoración de los seres humanos que el petróleo se volvió valioso ¿sí? y que se construyó toda una industria en torno a su eh, extracción y distribución. ¿sí? Pasa lo mismo en la industria agropecuaria. O sea, hoy en día está súper automatizada y tanto la siembra como la cosecha, como el. Digamos, trabajar la tierra está todo hecho por máquinas de hecho son computadoras trabajan vía satélite para digamos planificar eh, campo en general pero de todas maneras tiene que haber una mente tiene que haber un tipo que entienda el ingeniero y toda la gente que trabaja en el campo que entienda qué, qué sembrar primero qué sembrar después o sea cómo y, y que vea qué es lo que está pasando eso la máquina no lo va a poder hacer sí y a ver pero más más importante aún que eso es el rol del empresario el empresario También, tiene que claro. tratar de organizar esos recursos para producir algo que la gente quiere. Ese es el desafío. Es más, tiene que especular, porque él no sabe realmente cuando vender, cuando no qué vender. es lo que la gente quiere y va a seguir queriendo. O sea, está especulando, está produciendo algo que después va a tener que vender. Esto es lo que ningún robot va a poder hacer por su propia naturaleza. O sea, siempre es un ser humano el que le va a tener que decir: no, no, mira lo que yo quiero, sí, o lo que esta otra persona potencialmente quiere es esto, sí. Y vos podés hacerlo mejor que yo o más rápido que yo, sí, o producir más unidades que yo o que nosotros, como vos máquina, pero no podés entender este concepto, ¿sí? Y esto va a seguir siendo así. Por más complejas que sean las máquinas, siempre va a haber alguien que le va a, le va a estar dando este input siempre va a estar produciendo en función de la valoración humana. Entonces, el trabajo que hacen las máquinas solo tiene sentido una vez que los fines para los que se las está usando son identificados, no antes. Y creo que de esto parten muchos errores y muchos miedos infundados. ¿Sí? Bueno, mucha gente, esto, esto es algo que a mí me llama la atención de algunos, incluso de intelectuales que hablan de, de esta cuestión. Que ellos sí identifican a los antiguos luditas y ¿sí? a los que iban a, a romper las máquinas y a prenderle fuego a las, a las fábricas. Y ¿sí? supuestamente porque le iban a quitar el, el trabajo a la gente y eso iba a traer aparejado desempleo y toda clase de calamidades. Entonces, eh, hoy en día nadie se atreve a decir que los luditas en realidad tenían razón. Es raro, debe existir, pero en general los intelectuales se privan de eso. Lo que sí nos dicen es que esta vez es diferente. ¿Sí? No, no es exactamente lo mismo. Sí, en aquel entonces sí, es cierto. Eh, la inmensa mayoría de la gente trabajaba en el campo y con la revolución industrial... Hubo, hubo grandes dislocaciones, pero la gente tenía tareas para hacer. ¿sí? La gente tenía industrias a las cuales integrarse. Muchos de esos se volvieron empleados en las fábricas y bueno, eh, la historia así. Pero no solo estamos viendo, estamos viendo ya el final feliz de eso. Pero en ese momento no se sabía exactamente qué era lo que iba a hacer toda esa gente. Eso, digamos, alguno habrá especulado, ¿no? Bueno, en realidad podría pasar esto o lo otro, pero la verdad es que era un proceso con final abierto. Pero nunca está... es, un, sí. es un proceso gradual. Sí. O sea, está bien, empezó, un, un gran cambio a partir de la revolución industrial. Que hay algo que yo nunca puedo entender: es los que critican la revolución industrial como que. Eh, transformó al hombre ¿no? en una máquina y después ahora critican la automatización. O sea, hay que ponerse de acuerdo. O querés, <laughs> querés que la gente trabaje, pero que no, no sé en qué querés que trabaje. Entonces, eh, eso también es algo que siempre nunca entendí. Pero más allá de eso, es un proceso que empezó, digamos, fuertemente en ese momento, pero después siempre continuó. O sea, hoy en día también siguen habiendo ciertas ciertas partes de ciertos trabajos que son automatizadas casi sin que nos demos cuenta. Y si no, hay trabajos también que se crean, trabajos nuevos que se crean, los tipos que, que manejan las máquinas, esas que levantan los palet, por ejemplo, que tienen un nombre que el nombre ese, por ejemplo, uno de los nombres acá en Argentina es Clarquista, pero porque la máquina, la marca de la máquina es Clark, entonces sí. se llaman Clarquistas, ¿no? O sea, se creó un nombre para ese trabajo. Ese trabajo antes no existía y ahora existe gracias a que hay una máquina que digamos que mecánicamente levanta los palets. O sea, muchas veces vos decir bueno, y antes cómo se hacía eso, y antes estaban los tipos levantando, ¿no? pilas y pilas de cajas, un trabajo enorme. Y hoy en día hay un tipo manejando eso. Pero ahora se creó una nueva, una nueva especialidad que es la de Clarquista. Exacto. Este, y por otro lado, no sé, acá en Argentina, hace 20 años, ponele o menos, eh, el, el colectivero, el que, el conductor de los, los colectivos de los buses, tenía que cobrar los boletos Dar el vuelto a la gente mientras manejaba, mientras veía cómo estaba todo en el colectivo. Después se pusieron las máquinas para pagar el boleto y, o sea, es una cosa, es una forma de automatización también. Pero eso le alivió muchísimo el trabajo al colectivero. Entonces, por un lado, decís y ahora el colectivero solo puede, o sea, solo tiene que dedicarse a manejar es una cosa mucho más segura. Entonces, por un lado, las máquinas también y, la, y las pequeñas, los pequeños eventos estos de automatización que van surgiendo gradualmente. En muchos casos son beneficiosos para mucha gente. Sí. Lo que no explican es cómo un mismo proceso, ¿sí? pues esencialmente es lo mismo, tiene efectos económicos o puede tener efectos económicos distintos según el momento en que tiene lugar. ¿sí? Esto te demuestra que en realidad no están pensando. Es decir, no entienden la economía, por lo menos desde el punto de vista eh, austríaco, ¿no? El tema Marcelo es que sí, son los luditas de moderno. o sea, tienen los mismos argumentos pero con una tecnología más avanzada porque es otra época, pero los argumentos son este, Sí, son en, claro, ¿no? en su momento decían esto es este grado de automatización es excesiva, ¿sí? Y ahora dicen exactamente lo mismo. Este hasta acá llegamos, ¿viste? Claro, sí, sí, pero lo mismo sucedía cuando empezó a surgir internet. Cuando empezó a surgir internet también creían que mucha gente y cuántas posibilidades de trabajo en internet, Tal cual. A ver, nosotros ahora estamos hablando, los estoy viendo como si estuvieran en mi casa prácticamente, estoy en la mía, los puedo ver, puedo hablar, no hay una operadora en medio. Esa operadora, bueno, este perdió el trabajo, yo la verdad que esto no lo estoy, no estoy pagando por segundo o por minuto, como se pagaba antes tampoco, eh, y todos esos intermediarios ya no existen más. Ahora eso es peor o mejor. O sea mucho mejor, la gente se puede conectar mucho más, puede hacer claro más rápido, puede conversar. Si, si lo ves globalmente libre. es mejor, y si lo ves eh, ahora, si te fijas en un caso puntual, ¿sí? en una, una determinada persona y en un plazo muy breve, si ¿sí? no le das tiempo a Adaptación. buscar alternativas, adaptarse, reentrenarse, entonces sí podés convertir esto en un, en un drama. Pero pero claro, tenés que ignorar todo lo demás. Y sí, perdón. No, que si te pones de punto de vista de los trabajadores, de, una, de los operadores de fábrica o de un trabajador de una fábrica, vos decís, bueno, esos tipos van a perder el trabajo, está bien. Podrían llegar a trabajar en algo mejor, podrían llegar a trabajar en algo más seguro. O sea, la cantidad de accidentes de trabajo, la cantidad de enfermedades relacionadas con el trabajo que existen por que las fábricas generan, no sé, gases tóxicos o trabajan con productos tóxicos. Con o posiciones las posturas, insalubres. Sí, sí, las posiciones insalubres. Gente que queda por ahí después inválida de por vida, por, por haber trabajado en, ciertas, en ciertos oficios. Eh, todo eso vos lo, o sea, sería gente que después no quedaría inválida, por ejemplo. mira qué importante, ¿no? Pero por otro lado, también vos tenés que verlo desde el punto de vista de los sindicatos y el Estado mismo. Clarita. Que son las do, los dos factores que. No están, o sea, no están perjudicados porque pierden el trabajo en sí, sino que están perjudicados porque como ellos se encargan de sacarle una parte al, al trabajador, entonces esos son las dos puntas para mí que eh, generan más presión para que la, la automatización no suceda. Tal cual. Sí. A ver, decir que el problema es el grado de automatización cuando la automatización viene a resolver un problema. Es como decir... Que mejorar es empeorar. Sí, sí, sí. Porque aparte, si vos tenés una fábrica automatizada, vas a tener menos, menos cantidad de empleados, menos cantidad de lo que decíamos recién, de accidentes de trabajo y un montón de cosas, de costos que vienen digamos, con el con el exceso de empleados. Eh, entonces los productos se van a baratar. Por lo tanto, mucha de la gente que por ahí queda sin trabajo igual va a tener acceso a un montón de cosas más baratas. Entonces, con una jubilación, ponele, o con, digamos, con un ingreso mínimo trabajando en otra cosa, van a poder acceder a más cosas porque todos los productos se van a abaratar. Entonces, si vos lo mirás con, digamos, de, de una visión más amplia, te corres un poco el foco y lo miras más ampliamente, decís, bueno, hay muchas cosas que van a mejorar, la calidad de vida de la gente va a mejorar y la, el valor de los productos va a bajar. Si vos permitís que este, este proceso tenga lugar, sí. Y no solamente eso es bueno para el trabajador que se está reconvirtiendo. Eso es bueno para el que no encuentra trabajo también. Porque, a ver, una persona no tiene trabajo y le está costando adaptarse a este nuevo escenario, supongamos, ¿no? Ahora, mientras tanto, por un lado, hay mucha gente. Sí, el contexto es deflacionario, las cosas valen cada vez menos gracias a, entre otras cosas, a la automatización. Supongamos, ¿no? Que hay una buena moneda que conserva su valor aumenta la productividad, entonces vos tenés gente alrededor de esta persona que puede contratarla para tareas que antes por ahí eh, iban a hacer ellos mismos, ¿sí? Y que están al alcance de cualquiera que tenga ganas de hacerla. Si yo, por ejemplo, eh, antes cortaba el pasto de mi casa y de golpe me doy cuenta de que ya no necesito hacerlo, puedo pagarle a otro para que lo haga. Esto no es algo que requiere 10 años de preparación. Esta persona de golpe pasa a tener empleo porque aumenta el poder adquisitivo de la gente que lo rodea. ¿Sí? Ahora, supongamos algo peor aún. Esta, esta persona ni siquiera puede cortar el pasto. Bueno, el aumento del poder adquisitivo del resto de la gente también hace posible vehiculizar la caridad. Si, si Supongamos a vos, Leandro, que sos, ya sabemos que sos un mal tipo. Aún así, siendo la clase de persona que vos sos, si a vos te dices, mira, uh -huh. por un dólar. Ahora puso el robot. Eh. <laughs> por un dólar, el equivalente a un dólar por año, ¿sí? uh -huh. Uh -huh. Vos lo col colocás en este fondo. Y de esa manera logramos que nadie sufra hambre en todo el mundo. Ninguna persona. ¿Sí? Está sí. bien, por ahí vos, bueno, hay gente que, que no merece esto, pero no importa, aún, aún así es solamente un dólar por año, en, en términos de hoy, ¿sí? es lo que sería eh, el, el, lo que vos podés comprar hoy con un dólar. Eso puede llegar el día de mañana. Entonces, eh, hay, hay un montón de gente que, por el motivo que sea, ¿no? incluso hay gente que no quiere, ¿sí? no quiere trabajar. No quiere trabajar. Y vos, solamente por un dólar, podés lograr que esa persona eh, viva razonablemente bien, que tenga un techo, comida, lo básico, sin trabajar. Ponele, querés ponerle una condición. Bueno, está bien, no, te, no tengas 10 hijos, sí. Porque, porque, si empezamos así, después no va a haber quien ponga eh, dinero. Pero. ¿Pero quién vota al, al político si no tiene 10 hijos? Claro. Bueno. Es el punto. Por eso acá estamos, el escenario que estamos imaginando es un escenario en el cual el, las fuerzas del capitalismo pueden actuar sin. justamente sin, sin estas restricciones políticas. O supongamos eh, si, si pueden actuar. Y eh, la, la explosión de productividad que generan es tal que la política bueno, queda como irrelevante. Ahora, ¿entendés? A lo que apunto, la caridad se vuelve algo que está al alcance de cualquiera, de cualquiera que tenga algún ingreso, y ya no, ya no tenemos que preocuparnos por a ver qué pasa con esta gente, porque la sociedad es tan rica que puede ocuparse. Eh, y... Aparte, hay trabajos que sí o sí lo tienen que hacer personas, ¿no? Hay trabajos que sí o sí, o sea, trabajo, no sé, pienso en trabajos de limpieza, de enfermería. Hay ciertas cosas que es muy difícil reemplazar por un robot. Entonces, está bien, trabajo... ellos dirían todavía. Bueno, bueno, pero digo, es bastante difícil eh, reemplazar. Hay trabajos que son difíciles de reemplazar. Pero por otro lado también, hay gente a la cual le gusta, le gustan las cosas artesanales también. Entonces, Siempre hubo y siempre habrá artesanos y gente que fabrica cosas artesanalmente, claro. porque hay gente que le gusta comprar sí, ese sí. tipo de cosas. Pienso, no sé, en los lutieres la gente que fabrica instrumentos, eh, gente que fabrica, no sé, zapatos en forma artesanal. Hay ciertas cosas en, en la industria agropecuaria que se tienen que hacer, que todavía se hacen manualmente, como cosechar los arándanos, que se cosechan de a uno con la mano porque son tan frágiles que se rompen. Entonces, tiene que hacerlo alguien con. O sea, hay ciertas. un montón de. de pequeños oficios y pequeños trabajos o, o grandes trabajos que todavía es muy difícil, son muy difíciles de reemplazar por, por robots. Y hay otros que simplemente porque, como vos decís, en el escenario de que el poder adquisitivo de la gente aumenta porque los productos en general se abaratan, hay gente que por ahí compraría cosas que de ahora por ahí no podría comprar, no podría acceder a comprar, cosas que son artesanales y le gustan así, ¿no? por una, un capricho o lo que sea. Sí, que pasaría, no, a o sea, hoy en día sería es un capricho, pero en ese mundo futuro, no, es simplemente una preferencia. También. Sí, es también. totalmente válida. Ahora, Leandro, todavía no me contestaste. Me interesa, me interesa tu respuesta porque eh, quería completar la lección con eso. Un dólar por año. Sí. <laughs> eh, Déjame de pensar. En cinco minutos te respondo. Bueno, sí. bueno, y el ¿por robot, ¿Por, por el robot, por ahí contesta más rápido. ¿Por qué te pregunto esto? Porque si tu respuesta es sí, bueno, ok, tenemos el problema resuelto eventualmente. Si, si de verdad esto, la automatización es algo que se espiraliza, sí, y, y todas las, prácticamente todas las tareas ingratas pasan a ser realizadas por máquinas. Bueno, resolvimos el problema de la pobreza. ¿Me se entiende, muchacho? Esto sí, es una gran cosa, hay... pero los que dicen estar preocupados por la pobreza, esto no lo quieren ver, por un lado. Y por otro lado, si vos me decís no, yo no pondría un dólar, entonces <laughs> tampoco me vengas a decir que te importa solucionar el problema de la pobreza, ¿sí? Pero dudo que haya gente. Sí, Leandro, perdón que te interrumpa. No, no, yo digo, también puedes ver el, el digamos la. toda la imagen, ¿no? Todo, todo el bosque. O sea. No me acuerdo quién fue el que el de la idea, ¿no? Pero es una idea que, que se repite bastante. Incluso el obrero de menor nivel en la, en la empresa más pequeña y aislada del mundo tiene una vida muchísimo mejor que un rey hace 150 años. Mm. Entonces, eh, y nuestra calidad de vida aumentó y el. Obviamente la, la expectativa de vida aumentó muchísimo y aumenta cada vez más entonces eso gracias a qué es gracias a qué es eso y gracias en parte también a todo el proceso de automatización y de la, la, la tecnología que fue avanzando eh, y siempre 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 también la desocupación bajó muchísimo cuando decían que iban a, que en realidad todo era un desastre y la gente iba a quedar sin trabajo por la automatización, cada vez, cada vez había más trabajo. Y si no había más trabajo en algunos lugares o, o si dificultaba el acceso al trabajo en algunos lugares, no era por la automatización, sino era porque se cobraban 80% de impuestos, se sí, sí, sí. cortaban la cabeza si opinaba diferente. En por momento. las licencias, por las regulaciones, por todo, todo esto. Digamos, es la, la intervención estatal lo que impide que la gente se reconvierta o sea contratada fácilmente. Yo, lo que vos decís, Leandro, de la expectativa de vida es muy importante en este caso. Vos pensás, vuelvo a insistir, la cantidad de enfermedades relacionadas con, el, con los trabajos y la cantidad de invalidez, niveles de invalidez relacionados con el trabajo, ¿cómo cambiaría eso la gente no habiendo estado 20 años en una fábrica? Sería un montón de gente que estaría sana prácticamente. Entonces también eso te aumenta mucho también la, la calidad y la expectativa de vida. Entonces, solamente por ese tema eh, tenés, o sea, tenés beneficios por, por donde lo y, y, a, y, eso ya te baja los costos en un montón de otras cosas. Costos en salud, en el sistema de salud, viste, todo mejora. Bueno, pero hay muchos Yo que, creo que están lo, lo que... interesados en que las cosas no mejoren. Exactamente, lo que los llamémoslos intelectuales estatistas, en realidad temen, es la obsolescencia del aparato estatal, ¿sí? que es el, en realidad la institución que los llena a ellos de privilegios. Esto es lo que temen. Y de billetes. Sí, sí, y, pero no solo de billetes, ¿sí? es una cuestión de estatus también, me parece. Pero ellos lo disfrazan de preocupación por la humanidad. sí Sí, pero el tema es que se contradicen, porque digamos, WhatsApp usan y no usan a la operadora para llamar de un lado a otro del mundo. Eh, para sacar fotos, no creo que usen rollo de fotos. Que, que se de 12, 24, 36, ¿te acordás? Sí. O, o los cassettes para escuchar música y, y pongan la lapicera para rebobinar. Eh, no, no usan nada de eso. O sea, pero sin embargo. Sí, sí, sí. Si vos eh, evaluás sus actos, te das cuenta de que ellos digamos su, sus mismos actos contradicen sus palabras eh, ellos valoran tiene que controlado por ellos eh. sí. imagínate qué harían todos los inspectores todos los sindicalistas todo, o sea hay un montón de, es una, una estructura gigantesca de gente que depende solamente de que haya pobres tipos trabajando en una fábrica en condiciones que por ahí eh, porque supuestamente ellos son los inspectores que van a ver que haya seguridad en el trabajo, pero la realidad es que por unos pesos hacen la vista gorda y pasan de largo. Entonces también, eh, yo siempre pienso, lo, en este país por lo menos todavía tenemos gente cobrando en las cabinas de peaje, trabajo que siempre consideré una cosa, eh, los, los veo y sufro yo, porque la verdad que, o sea, en verano muertos de calor al rayo del sol, en invierno muertos de frío. En una autopista llena de smog. Metidos y, en una cabina de ruido. Uno por uno. Sí, Pero son los primeros que no quieren dejar de hacerlo. ¿eh? Son los primeros que no quieren dejar de hacerlo. Yo ¿no? entiendo eso, entiendo eso. Lo mismo no que, sé, lo que los que cobran o sea, las en el... La camiseta que le ponen, eh, tampoco yo creo que decidan ponerse, Moyano es dignidad y todo saco. O sea, no le, no le dan a elegir. La, la camiseta, toma, ponete esto. Le dicen. Eh, y no creo que mucha gente esté... Muy contenta haciendo ese trabajo. O sea, lo hacen, bueno, no les queda otra mientras no les quede otra. Claro, no, pero el, el, o sea, en el momento que quitas ese trabajo, algo van a ir a hacer, otra cosa van a hacer. O sea, no es que es lo único que pueden hacer, es un trabajo que lo puede hacer, o sea, no, no es un trabajo que requiere una, una habilidad especial, una. Un, nada que te, Entonces, yo pienso en esa gente, digo, ¿cómo puede ser que sigan defendiendo eso como un trabajo cuando realmente, o sea, es algo que es sufrimiento puro, es un no, pero bueno. Y es un trabajo que solamente existe porque hay regulaciones que lo hacen forzoso, o sea, sí, no que sí. impiden la automatización. Y un sindicato fuertísimo como es ese, ¿no? Lo mismo los del subte, como vos contabas la otra vez, los de los que cobran el boleto del subte. Debemos ser de los pocos países que todavía tiene gente cobrándote una moneda para entrar al, al subte. Sí, sí, yo sí. creo que sí. Pero vos vas en hora pico, cuando hay mucha gente en el subte, y en eso es cuando se forma una fila muy grande en las boleterías, eh, ahí las máquinas funcionan. Vos vas en un horario donde no hay tanta fila quizás para, para comprar el boleto, y las máquinas mágicamente nunca funcionan. O sea, las descomponen a propósito para que no funcionen todo el tiempo, si no, no puede ser. O sea, están al servicio del de puesto de trabajo, no claro, del consumidor. Exactamente. exactamente. Yo creo que acá hay un problema que, si uno, si uno entiende la naturaleza de este problema, entiende por qué también es tan difícil, a pesar de toda la evidencia que tenemos reunida y todos los argumentos, es tan difícil que esto se difunda y se acepte. El problema es algo que ya, ya mencionamos eh, la vez pasada, ¿sí? que el Estado como institución se comporta como un organismo que prospera en condiciones de abundancia. O sea, está especializado para explotar al máximo esas condiciones. Sí, sí, si la sociedad se vuelve más productiva, el Estado crece aún más rápido que la economía. ¿sí? Entonces, cuando alguien... Alguien que está eh, de alguna manera protegido por el Estado habla, habla en nombre de esta criatura. Esto es un peso importante entenderlo. ¿Qué te van a decir el, el clásico zurdo que te va a decir? Si vos le decís, pero mira que esto justamente que vos estás atacando es la solución. ¿sí? Mira que tenemos la solución para. Podemos resolver el problema de la pobreza. Bueno, te va a decir que es una vergüenza que haya gente que pase a depender de la caridad, que eso está mal, sí, y que la solución es subir los impuestos y sumar regulaciones hasta, bueno, hasta desalentar precisamente la producción. Entonces, una vez que esto se implementa, todos terminamos más pobres. Ellos dicen, está mal que la gente dependa de la caridad, pero está bien que dependan del, cli claro, del clientelismo. Claro. Y cuando todos terminemos más pobres, ellos le van a echar la culpa a los pocos empresarios que hayan logrado sobrevivir. Así que vamos a ser aún más pobres. ¿Y ellos qué van a hacer? Nos van a llamar a luchar contra los que todavía pueden comer todos los días. Y vamos a ser aún más pobres. Y esta, esta es la espiral. Me parece que es importante entender eh, esta dinámica, porque esto es lo que estamos enfrentando. ¿sí? Si uno ve el proceso por el cual una sociedad adquiere determinado nivel de abundancia, digamos, del que disfrutan todos, pero ignora esto, ¿sí? corre el riesgo de... Eh, de llevarse una sorpresa desagradable. Mientras no lidiemos con el leviatán, siempre ese otro proceso de enriquecimiento se va a ver amenazado. Y ya pasamos la media hora. Si nadie tiene nada más que decir, yo voy a cerrar. Les agradezco mucho su compañía a lo largo de todo este programa. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse. Será hasta la próxima semana.